Abascal, querida vicepresidenta, queridos colegas parlamentarios de Polonia y de España, hemos llegado al final de esta edición del octavo foro parlamentario hispano-polaco y ya van 8 ediciones. Y en estos 2 días tengo que deciros que clausuro el foro con una doble satisfacción. Por un lado, por la constatación de que entre nuestros países existe una excelente y sólida relación, es así, con planteamientos distintos en algunas cuestiones, pero con un altísimo grado de coincidencia en tantas otras materias que son claves para el futuro de Europa y para el futuro de ambos países. Y por otro lado, con la satisfacción de que esta octava edición del foro se haya desarrollado precisamente aquí, en esta ciudad de Burgos, en este tesoro también guardado de España y de Europa, en esa España que antes se hablaba, esa España interior y que a mí me gusta denominar como la España de las oportunidades. Por lo tanto, doble satisfacción para mí. España y Polonia somos la cuarta y la quinta economías de la Unión Europea, respectivamente. Y compartimos algunas similitudes geográficas, como la dimensión de nuestros territorios, la masa poblacional y el hecho de ser fronteras exteriores de la Unión Europea. Pero nuestros lazos se extienden además a nuestras sociedades y a nuestros conciudadanos. España y Polonia intercambiamos también turistas, trabajadores y trabajadoras, y como se ha dicho hoy aquí, estudiantes. Digo todo esto para enmarcar la importante necesidad de que foros como este consoliden, incluso hermanen, como bien ha señalado el presidente, no solo la relación entre nuestros países, sino también la relación entre diferentes socios europeos, especialmente nuestros socios situados al este de Europa. En un momento en el que volvemos a tener una guerra en suelo europeo, causada por la desmedida sin razón de Putin, tenemos que ser más ambiciosos en lograr unas relaciones más estrechas con el este de Europa. En ello va nuestra unidad y también nuestra seguridad, la de todos. Tal vez este sea un aspecto a recordar de cara a la agenda de la novena edición del Foro Hispano-Polaco, propuesta que dejó encima de la mesa. Pero decía que podemos sentirnos satisfechos de estos 2 días de trabajo. Y creo sinceramente que hemos dado pasos importantes en el fortalecimiento de la relación bilateral, en el conocimiento mutuo de ambos países y en el desarrollo de nuestros intereses coincidentes. Así lo constatan los debates que hemos mantenido y las conclusiones que han emanado de nuestro encuentro. Pero más allá de nuestras coincidencias en materias como la firmeza en la defensa de Europa ante agresiones como la de Putin, la gestión de la recuperación tras la pandemia o el necesario impulso de la transición verde y digital, no quiero terminar mis palabras en esta clausura sin referirme a una cuestión que creo que es fundamental para el presente y para el futuro de Europa. Y hablo de la solidaridad. En los últimos 3 años, la realidad, con la pandemia primero y la guerra de Ucrania después, nos ha demostrado que sin el apoyo de la Unión no habría recuperación económica ni tampoco defensa de los valores que nos definen como europeos. En las conclusiones de este foro, nos felicitamos por la aprobación de los planes de recuperación, transformación y resiliencia que Bruselas ha aprobado para nuestros países y que nos permitirán avanzar en la recuperación de los daños económicos y sociales provocados por la crisis del COVID. Debe ser así. Debemos felicitarnos. Pero este primer paso de solidaridad colectiva de Europa no puede ni debe pararse. Necesitamos la misma solidaridad con Ucrania, porque sin Europa, Ucrania está perdida. La misma solidaridad para paliar las dificultades de las sociedades europeas que sufren una inflación desbocada como consecuencia de la guerra. Y, por supuesto, la misma solidaridad para afrontar los retos migratorios. Debemos pedir a Europa la adopción de medidas que eviten las tragedias migratorias, logrando una política migratoria común, que aborde con suficientes medios tanto la cooperación con terceros países como la cooperación al desarrollo en estos países. Y esto quiero subrayarlo. Es tiempo de solidaridad.
Atrás ha quedado y así debe seguir siendo la austeridad y la defensa liviana y efímera de los estados que en otros tiempos desarrolló Europa. Como dijo ese ilustre polaco que fue Frédéric Chopin, la vida es una inmensa disonancia. Nada sale como esperamos, pero aún así tiene una melodía que es única. Y esta melodía única es la que debe tener Europa ante las disonancias que nos afectan hoy en día. Activar mecanismos permanentes de solidaridad, reforzar el diálogo entre socios, hacer frente común ante los problemas que nos amenazan, es la única fórmula posible para lograr la cohesión social en Europa, en una Unión Europea que sea para todos y para todas, una Unión Europea que no deje a nadie atrás. En resumen, la cooperación es más necesaria que nunca en estos tiempos y es imprescindible que los discursos y las prácticas de la Unión Europea se centren, insisto, en la solidaridad. Y termino ya, amigos y amigas, gracias. Gracias de verdad por vuestras aportaciones y por vuestro trabajo para cumplir con todos los hitos y objetivos que nos habíamos marcado para este foro. Gracias por contribuir a estrechar unos lazos ya de por sí excelentes que se verán reforzados aún más por la próxima cumbre entre España y Polonia que se celebrará en vuestro país próximamente. Y gracias, por supuesto, al alcalde de Burgos y al ayuntamiento por su apoyo en la celebración de este foro. Muchísimas gracias. Hemos llegado ya al final, ahora sí, de este foro, después de los discursos y antes de que puedan alcanzar a disfrutar de una manera más detallada de la riqueza cultural y arquitectónica de esta ciudad, debemos proceder a adoptar las conclusiones de las cuatro sesiones de trabajo que hemos desarrollado durante estos días. Las conclusiones las tienen ustedes, se les han facilitado, así que esta presidencia lo que propone es que las aprobemos para asentimiento si nadie tiene nada que añadir o que apuntar. ¿Podemos aprobarlas por asentimiento? Muy bien, pues muchísimas gracias a todos y a todas y enhorabuena por su trabajo, queridos colegas. Antes de levantar la sesión, quiero informarles que a continuación haremos un brevísimo receso de unos 10 minutos para tomar un café y seguidamente nos dirigiremos al patio de butacas de este maravilloso Teatro Principal de Burgos que nos ha acogido durante estos días. Señor presidente, el alcalde de la ciudad ha recogido rápido su guante de iniciar ese hermanamiento y ha decidido que durante los próximos minutos se produzca aquí un hermanamiento entre Polonia y Burgos, entre Polonia y España, y vamos a disfrutar de una pequeña actuación de la Escuela de Economía de Varsovia, de la Compañía Burgalesa Justo del Río, en una pequeña muestra de hermanamiento cultural sobre música y folclore, música y arte tradicional de Polonia y de España, que vamos a tener aquí en unos minutos. Así que después del café, nos vemos en el patio de butacas. Muchísimas gracias.